Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana, por supuesto, con la mejor información. Este miércoles iniciará la vacunación de la población de 30 a 39 años en los municipios de León, así como en San Francisco del Rincón y San Felipe. En el caso de León, estarán aplicando dosis de Sinovac. Así lo informó la Secretaría de Bienestar a través de un comunicado, en el que también especifica que el jueves de esta misma semana se iniciará con la aplicación en los municipios de Celaya, Dolores Hidalgo y Pénjamo. Acámbaro será el séptimo municipio a donde lleguen vacunas. Estas serán de la marca Pfizer y se aplicarán como segunda dosis a la población de 40 a 49 años. Será en el transcurso de esta tarde cuando lleguen las vacunas, que serán de las marcas Pfizer para Acámbaro, Sinovac con 201.600 dosis para León y AstraZeneca con 90.000 dosis para Celaya. La logística será dada a conocer por las autoridades en el transcurso de esta tarde, pero se prevé que puedan ser entre 3 y 4 días de jornada de aplicación. Este inicio de semana, la entidad reporta un incremento en los casos activos de coronavirus, es decir, personas que tienen la enfermedad y que pueden contagiar el virus. Se trata de 1.422 pacientes. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, el incremento obedece a los 139 nuevos casos detectados que dieron positivo al virus. Con ello, suman un total de 135.837 casos acumulados en esta contingencia. Los nuevos pacientes predominan en los municipios de León, Pénjamo, Irapuato y Celaya con 56, 11, 10 y 10 nuevos casos respectivamente. En general, la dependencia sanitaria mantiene en estudio a 548 posibles casos de coronavirus, mientras que los casos reportados como recuperados suman 123.113. En cuanto a defunciones, en las últimas horas, una mujer perdió la vida contra el virus al no lograr vencer la enfermedad. Era originaria de San Luis de la Paz y también padecía obesidad, informó la dependencia. Fueron 2 millones de pesos sustraídos de la cuenta bancaria del Instituto Municipal de Vivienda y MUVI de Celaya. Se procedió a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras que también se investiga el caso en Contraloría Municipal y la Dirección Jurídica del Gobierno de Celaya. Los movimientos bancarios ocurrieron el pasado 9 de julio, cuando se realizaron varios movimientos de acuerdo a las alertas de seguridad que emitió el propio banco donde el organismo descentralizado tiene su cuenta. Fermín Gutiérrez Sánchez, director del IMUVI, aseguró que en la dependencia trabajan 15 personas y ninguno hasta el momento ha sido suspendido o despedido. Sin embargo, omitió datos de cuántos de ellos tienen acceso a las cuentas bancarias, así como el nombre del banco donde se manejan los recursos del instituto. El director aclaró que los derechos generados por las aportaciones y pagos de los acreedores del instituto no se ven afectados por esta situación. Sobre los hechos, trascendió que se informó de manera oportuna a la presidenta Elvira Paniagua Rodríguez, desde que se detectó el desfalco y se procedió a las denuncias correspondientes. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, puedes hacerlo a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.